La realidad entera es la gran galería de lo que conocemos como filosofía. No hay nada que se escape a su sabiduría, desde lo diminuto hasta la lejanía. Con el paso del tiempo se fue subdividiendo, las ramas de la filos fueron apareciendo, especializaciones sobre temas diversos. Hagamos un análisis de todo este terreno. La lógica nació como mero instrumento de la filosofía para su entendimiento. Analiza las leyes del razonamiento correcto y verdadero de nuestro pensamiento. Desde la metafísica nace un cuestionamiento: el ente o el ser, ¿cuál es el fundamento? ¿O es la ontología quien hace el planteamiento? Sustancias y esencias son parte del sustento y de la realidad. ¿Qué es lo que conozco? No es sin intelecto, que oprime en frente incenso. Es una gran cuestión de lo epistemológico, ¿quién capta la verdad, sentidos o intelecto? La rama más antigua es la cosmología, el arte de la física fue la gran osadía de aquellos presocráticos de la mitología, así es como gestaron a la filosofía. ¿Quién ordena todo en este bello cosmos? ¿Acaso existe alguien que lo hizo con asombro? La teoría es la rama que busca ese logos, que estudia ese alguien que lo gobierna todo. ¿En dónde está la esencia del hombre y de lo humano? La antropología estudia este fulano. ¿Es un ser divino o es un ser mundano? ¿Es un ser creado o ha evolucionado? La ética es la rama que guía la conciencia, estableciendo normas para la trascendencia. La conducta humana, la moral y su esencia son temas que patentan su vital presencia. El arte y la belleza en filosofía son temas obligados, igual que la armonía. La estética analiza expresión y simetría y con sentido crítico construye su teoría. Podríamos seguir con este gran recuento en la filosofía. Todo tiene encuentro, por eso su misión es un gran portento, política y valores, y para qué te cuento. Created using Powtoon.